otro día más a mi canal. El vídeo de hoy es muy especial porque es mi primera colaboración así a lo grande. Y además, no me puedo creer que vaya a colaborar con Martín. It's happening. Y para aquellas que, y aquellos que no le conozcáis, que me parecería un poco raro, es un maquillador y youtuber peruano, vive en Lima y lleva muchos años haciendo vídeos de YouTube, tutoriales y demás. Yo le seguía muchísimo antes de tener mi propio canal y él de hecho fue una de las razones por las que yo decidí abrirme mi propio canal, porque él enseña mucho y me inspira muchísimo ver sus vídeos, y no me podía creer que la admiración fuera recíproca al principio. Así que sin duda es un vídeo que para mí es muy especial, es el vídeo más especial que he hecho hasta la fecha. Tiene un talento increíble. He visto su trabajo en la introducción y seguro que os ha fascinado tanto como a mí, así que os dejaré también por aquí abajo el link a su vídeo. La inspiración para este vídeo ha sido Jennifer López. Jennifer López ha sido nuestra musa, estuvimos hablando y decidimos hacer un maquillaje diferente de Jennifer López. Yo escogí People en español, la última edición de People en español, y un maquillaje que llevó en los Oscars y que recientemente salió en la portada de una revista de allá en Perú. Así que espero que disfrutéis muchísimo este vídeo. Si sois nuevos y nuevas visitantes a mi canal, espero que os guste el vídeo, el contenido, y os suscribáis. Está por aquí abajito también. Estarán por aquí abajo el link al vídeo de Martín, por supuesto, así como también todas sus redes sociales, también todas las mías. Tendréis también un link a mi blog donde encontraréis toda la lista de productos que he mencionado en orden para que podáis verlos. Y nada, espero que os guste muchísimo este vídeo. Bueno, recordad que tenéis que pasaros por el suyo cuando acabéis de ver este, que os va a encantar. Es un actrizazo. Y os mando un besito y nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego! Empiezo aplicando este hidratante de Embryolisse. Esta es la Le Creme Concentré. Va muy bien para todo tipo de pieles, pero la recomiendo en especial de pieles mixtas a secas. Hidrata súper rápido la superficie de la piel. La estoy aplicando con una Contour Brush de Real Techniques. Vais a hidratar la zona de la ojera con esta It's Potent de Benefit. Utilizo como primer el Studio Secrets de L'Oréal. Esto va a camuflar los poros y pequeñas líneas de expresión. Paso a los ojos, ya que este look va a ser intenso, y estoy utilizando este Paint Pot de MAC. Este es en Soft Ochre, es amarillo, cancela cualquier tipo de pigmentación no deseada. Voy a sellar este Paint Pot con los polvos CC en color amarillo de MAC para que las sombras difuminen mejor, y voy a utilizar la Ardy Shadow de Make Up For Ever. He cogido un tono marrón intermedio que es satinado y lo estoy aplicando con una brochita de difuminar. Empiezo en la parte externa, que es donde se va a depositar mayor pigmentación, y luego voy avanzando hacia la parte interior del ojo, y esto va a darme mucha definición. Y voy a difuminar un poquito más y a reaplicar hasta que consiga la intensidad que deseo. Voy ahora a coger esta paleta de Zoeva, esta es la Cocoa Blend, y cojo el tono Freshly Toasted, que este es un tono mate marrón muy cálido, y lo aplico con una Zoeva Deluxe Petite Crease, que me va a dar bastante más precisión, y voy a empezar a cortar la cuenca. Y voy a cambiar junto con la otra brochita que habíamos utilizado anteriormente para difuminar los bordes. Este es un proceso largo de aplicar y difuminar, pero el resultado merece muchísimo la pena. Voy a coger ahora el tono Beans Are White, que es un grisáceo mate, y con la misma brochita de Zoeva voy a aplicar y voy a cortar todavía un poquito más la cuenca. Voy a añadir intensidad, y si os fijáis está unos centímetros más arriba de la cuenca real de Paola, y esto lo que va a hacer es aumentar el tamaño del ojo muchísimo. Y ahora lo uno con la línea de pestañas y voy a difuminar con la misma brochita. De momento solo hemos utilizado dos para el look de los ojos. Voy a utilizar ahora este tono de la Iris Palette de Make Up For Ever, que tiene bastante shimmer, y voy a aplicarlo donde habíamos aplicado los tonos mate en la cuenca y en la línea de pestañas, ya que el look de J.Lo no era nada mate, simplemente tenía mate el color de transición, así que el resto va a ser bastante brillante, y lo difumino. Cojo ahora el tono negro y voy a cortar la cuenca con la misma brochita que hemos utilizado anteriormente de Zoeva. Y
y como veréis voy a ir intensificando el color y voy a ir difuminando hacia el interior del párpado donde todavía no hemos aplicado ningún color. Cojo ahora el tono Bitter Start, que es un tono mate color vainilla, y lo aplico para hacer un highlight debajo de la ceja e iluminar esa zona. Y ahora voy a mezclar dos tonos de la Artist Shadow de Make Up For Ever, el que ya habíamos utilizado antes, que es grisáceo, y uno en color como vainilla muy muy brillante. Primero aplico el tono oscuro con una 242 de MAC, que es plana, y como veréis presiono y arrastro para conseguir una mayor pigmentación y un mayor brillo. Y luego aplicaré el tono clarito por encima para bajarle un poquito la intensidad. Y voy a aplicar ahora solo el tono claro en la zona interior, en el lagrimal, para abrir muchísimo el ojo y dar muchísima luz. Y además voy a añadir este eyeliner de purpurina de Essence. Este se llama Crystal Liner y el tono es Rosy Rush. Y con esto voy a crear todavía más intensidad. Ahora voy a empezar a sombrear las pestañas inferiores con los mismos tonos que hemos utilizado arriba en la cuenca. Empiezo con el marrón intermedio, luego voy subiendo al marrón más oscuro y luego pondré un poquito de negro y me aseguro de difuminarlo todo. Voy ahora a añadir este lápiz de Avon en las líneas de agua, tanto superior como inferior. Y ahora con este Black Track de MAC, que es un eyeliner en gel, voy a aplicarlo en la línea de pestañas y voy a difuminarlo, ya que el eyeliner de Jennifer López no era nada duro en este look. Voy a rizar las pestañas de Paola con estos dos rizadores, uno es de Japanese y el otro es de Shu Uemura, y voy a aplicar esta máscara de pestañas. Esta es de Lancôme, la Hypnose Doll Eyes Waterproof, y me encanta un montón esta máscara, riza muchísimo las pestañas y es muy negra. Aplico estas pestañas impresionantes de House of Lashes, aquí vemos la diferencia, estas son las Siren. Y ahora paso ya a la base y voy a utilizar esta Dior Skin Star en tono 43 y lo mezclo con el Wonder Glow de Charlotte Tilbury. Este puede ser un primer o un iluminador, tiene ambas funciones. Y lo estoy aplicando con una brochita de Zoeva, esta es la Teardrop. Y era la primera vez que lo utilizaba y me ha encantado. Deja una cobertura total, o sea que se aprovecha muchísimo la cobertura media de la base. Que además tiene un factor de protección 30 y es ideal para el día a día. Y con la misma base voy a corregir la pupa que tiene, o la herida que tiene Paola debajo del labio. Ella tiene la piel perfecta, pero casualidades de la vida, tenía una herida ahí debajo del labio, así que la cubrimos. Voy ahora a corregir la zona de la ojera con este corrector de LA Girl, estos son los HD Pro Conceal, el tono es Creamy Beige y lo he mezclado con el iluminador de H&M, el Hello Luminizer en Champagne Gold, para darle todavía más luz, y lo aplico debajo de la zona de los ojos, en la frente, en la línea de la nariz y en el arco de Cupido. Todas estas zonas quiero que se proyecten y se iluminen hacia afuera. Y voy a difuminarlo todo con la Beauty Blender para que se vea bien integrado. Voy a sellar esta zona y voy a hacer un poquito de baking con los MAC Prep and Prime CC, los polvos amarillos libres. Estos tienen un punto satinado, no son completamente mates, así que va genial para la zona de la ojera, los estoy probando y estoy encantado de momento. Voy ahora a broncear la piel con este Soleil Tan de Chanel, este es un bronceador tipo soufflé, y con una Contour Brush de Real Techniques voy a ir dándole un poquito de calidez a la piel. Me encanta utilizar esta brocha para broncear. Y lo voy a llevar por todo el perímetro de la cara, incidiendo mucho en los pómulos, un poquito en la nariz. El bronceador se aplica donde el sol naturalmente da primero, así que tener esto en cuenta. Voy a aplicar también ahora este bronceador de The Balm, este es el Berry Luminizer, este es en polvo. Y tiene un rollito cobre dorado precioso, con una brochita de Zoeva, y voy a intensificar el bronceador de Chanel. Jennifer López es desde luego conocidísima por su bronceado en la piel, así que había que ir completamente a por ello. Voy a aplicar este colorete de Milani, este es el Warm Petals, y sigue la línea y los tonos del bronceador. Voy ahora a iluminar con el Mary Luminizer de The Balm, este es uno de mis iluminadores favoritos, con una brochita de Zoeva también. Y voy a aplicarlo en la parte más alta de los pómulos. Y un poquito en la mejilla también, para que se integre con el colorete, ahí vemos la diferencia. Y voy a también aplicarlo en las zonas donde hemos aplicado básicamente el corrector con el iluminador. Vamos a intensificarlo, por lo tanto en la nariz, un poquito en la frente y en el arco de Cupido. Voy ahora a con los labios y voy a utilizar este delineador de NYX, este es el tono Naturel. Y voy a delinearlos completamente, sin rellenarlos. Para rellenarlos voy a utilizar el MAC
Angel, que tiene un punto más rosado y es un labial satinado precioso. Voy a aplicar el Mary Illuminizer de Deval, Mary Iluminador en polvo, en el centro del labio, y este es un truco que estoy seguro de que Jennifer López realiza para conseguir un montón de volumen en los labios. Y para camuflar un poquito este iluminador y que se vea más integrado, utilizo el Buxom Gloss en Katie. Y aquí vemos el volumen impresionante de los labios. Voy ahora a pasar a lo último que quedan, que son las cejas, y voy a utilizar estos NYX Eyebrow Gel con una brochita biselada. Y voy primero a marcar toda la forma de la ceja como yo la quiero y luego voy a ir rellenando los espacios que queden, a intensificar el arco y a alargar un poquito la ceja también por el final. El look en los ojos es tan fuerte que las cejas tienen que ir acompañando, si no se ve como un poco desnudo. Voy a utilizar estas sombras de Anastasia para sellar y para dar más dimensión sobre todo a las cejas y que se vean más realistas. Y utilizo la brochita número 20 de Anastasia. Voy a sellar todo el trabajo de las cejas con este Maybelline Brow Drama en Medium Brown. Y voy a sellar con Fix Plus de MAC, esto va a darle un acabado súper jugoso a la piel, además de fijar el maquillaje. Y aquí está el look final, espero que os haya gustado, me ha encantado realizarlo y sobre todo me ha encantado colaborar con Martín, como habréis podido ver por mi entusiasmo en la intro. Así que espero que os paséis por su vídeo y lo veáis y os encante, tanto como a mí. Nos vemos en el próximo vídeo, gracias por verme, gracias por suscribiros, si sois nuevas. Espero que os quedéis y que os guste el resto de contenido y tendréis por abajo todos los links a mis redes sociales, al vídeo de Martín y sobre todo también a toda la lista de productos que he utilizado por orden en este tutorial por si os habéis perdido alguno. Os mando un besote gigante y espero que nos veamos en el siguiente. ¡Mua!